The best teams train harder than the rest, and that's a fact. So guess what we're doing today? How about a little tackling today? Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Kimpe, soy Fernando Palomo y está todo preparado para arrancar. Ellos preparados, nosotros preparados, que arranca. Mucha expectativa ha generado el cruce de hoy, Manchester City contra Swansea. Siempre es un jugador a tener en cuenta, hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Sí, sí, sigue así, va derechito, derechito a ser el goleador del campeonato, Ángel Di María. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buen balón al vacío. Ahí la tiene Yesuya. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Fernando. ¡Cuánta brillantez detrás de ese pase! ¡Es un mago! Transporta la pelota. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Si no están atentos, en la próxima los vacunan. Fernando. David Silva. ¡Qué bien que tocan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué pedazo de crack que sos, Hunter! Quizá por acá encuentra la oportunidad. Pasa muy bien la pelota. Lo están buscando. ¡El cabezazo! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Di María! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Se va a realizar un cambio. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. No tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene ganas técnico. Mira el frentazo. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. Se abre espacio. David Silva. ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido. Que nadie se sorprenda, eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado, un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. La pica. Ha quedado el ataque en poder del contrario. ¡El disparo! ¡Paran al palo! El árbitro que pita el final del partido y ya lo saben, Manchester City se queda con la victoria. Cada resultado es importante, más cuando se ganan, Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para... Nice one, lads. 3 more points in the bag. Of course. No victory is certain. Maybe not, but with me on the team, the odds are pretty certain. One weak link and the team doesn't work. It's not all on you, Bernard. I mean, who does these ratings? Joke, innit? Okay, time for the big one. Let's check you out. And... 65! I'm not 65! He looks nothing like me. Oh, no, 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 he looks a load better. Shut up. Well, go on then, let's see what you are. Go on then. 50, bro, you're having a mare. No, 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 I told them to do it like that, yeah? Yeah, you keep my profile stealth-like, right. and you never see the Williams come in and boom! Come off it. Come in, Michael. How'd you know it was me? Oi, Taylor. So was you. When are you going to sign me up? Oh, you didn't get my message? I've got a stack of offers for you, this thick. It's funny. Funny guy. Just passing by, wanted to show you this. You know, you can send pictures on those things, Michael. Go on, then. Saw this kid coming out of a shopping centre today. Oh, that poor kid. Must have been out of Williams's. Shut up. You know, the Hunter brand is getting some traction, Alex. So whatever it is you're doing, you just keep doing it on and off the pitch. 50? You are having a mare, my son. Someone needs to up their game. Don't worry, Danny. I'll give you a call. Cheers, Michael. Hello, gentlemen. Let's train, yeah? arquero. Is this for a dream come true? What? You getting to stand next to me? That'll be on the score sheet before you, mate. Stakes? Your pride's enough. Yeah? Well, best get ready, because yours is about to take a beating, bruv. Come on, boys! ¿Cómo le va? Junto al matador Kempes, Fernando Palomo, lo que se juega hoy en la Liga. Bienvenidos. Habrá que dar un repaso por las vitrinas de estos planteles para recordar por qué la diferencia entre ambos. Por qué al Manchester City por años se le vio como el patito feo de la ciudad. Pero se están acortando las distancias de a poco también. El City y United hoy para reanudar esta rivalidad. Son dos equipos totalmente diferenciados, donde uno es el pequeñito, el hermano menor, y el otro es el hermano mayor. El mayor que lo ha ganado todo y lo ha conseguido todo, y el otro que está intentando armar su propia historia. David Silva, número 11, Ángel Di María. Los clubes generan símbolos, pero creo pocos clubes en el mundo al nivel del Manchester United han generado un vínculo tan grande entre un número y el jugador más emblemático de ese momento como el 7 del Manchester United. Si lo ves, que George Best lo tuvo, y después se lo van pasando como una estafeta que dignifica a quien porta esa camiseta. Sí, normalmente hay un número que identifica, no sé si al mejor jugador o aquel que lleva la batuta del equipo. Normalmente es el 10, pero lo del Manchester United es totalmente diferente. Siempre ha conseguido que los 7 sean extremos derechos y muy buenos por encima de todo. La verdad es que se respira muchísimo morbo en el ambiente. No solo hay una enorme rivalidad entre estos dos equipos, es que además las cosas entre estos dos jóvenes estrellas de la liga, Alex Hunter y Gareth Walker, no andan del todo bien. Bueno, realmente es algo llamativo, porque estas dos figuras se van a volver a encontrar. Han tenido muchos problemas, porque la cesión de Alex, cuando Walker le quita el puesto. Las peleas que tenían ellos en los entrenamientos, durante los partidos, después de la salida de Walker, digamos, que todo esto entre el partido y lo que veamos de estos dos va a ser muy emocionante. Miren, nada detienen la posibilidad de ataque. Cuenta con apoyo. Muy buen balón al vacío. Vino y le dio un zapatazo. Vaya fallo, ¿no? ¡Qué mal le pegó! Otro pacientemente. La pelota que busca el espacio. David Silva mete las manos el arquero y se queda con el balón. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Se nos fue ya una primera parte, Mario, muy atractiva. Los derbis así son, se tienen que disputar parejos. Se ha jugado con mucha justicia. El marcador refleja lo que ha sido hasta ahora el trámite del compromiso. Mucha. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Ha tocado bien la pelota por afuera. Esa pelota lo busca Walker. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Toño Valencia. Bien, el defensa haciendo lo que tenía que hacer. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Es Hunter quien tiene la pelota. ¿Cómo se pasa la pelota? Tremendo disparo. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Era un partido que pintaba equilibrado en el arranque, ha pasado a ser dominado por uno, que ahora lo festeja y muy merecido. Bueno, sí, es más que merecido porque fue el que más se animó, el que más lo buscó y lo ha conseguido. Y ese gol que cae recién en la arranque del segundo tiempo. Con lo que te gusta, Marito, estas cosas seguro. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Le pega y pasa cerca la pelota. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Y ahí abre el pelotazo al frente. Compani. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido. Jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. El delantero metió la puntita del pie y a festejar. Y por ahora la pizarra 2-0. Tureyaya. Buena pelota hacia el espacio. Y ahí le pega la pelota. El arquero y una actuación brillante. Balón afuera, tiro de esquina. Transporta la pelota a zona de ataque. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Tureyaya. ¡Qué pedazo! ¡Ahí está! Marca Hunter, que da un golpe sobre la mesa en este primer cruce con su amigo Walker. Adelanta a su equipo. La verdad que sí, ha hablado muchísimo de estas super promesas que tenemos por delante. Eran colegas, jugaron juntos, pero de momento la victoria es para el cazador. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo hasta el final. Dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. El árbitro que pita el final del partido. Y ya lo saben, Manchester City se queda con la victoria. Con el partido ya terminado, parece que entre Alex Hunter y Gareth Walker, uno de los dos se va ligeramente más contento. Está claro que en el partido de hoy, Alex es el que más contento se va a ir a la cancha, ¿eh? Su equipo ganó, él hizo un gol, pero tranquilo, tranquilo que son amigos y hay que seguir trabajando. Here I am speaking with today's man of the match. Quite a performance for you today, Alex. What's going through your head right now? Well, they have to give a man of the match award. It doesn't mean I was the best player on the field. I'm grateful for the honor, but it could have gone to any one of my teammates, and that's a fact. Credit goes to the gaffer for putting together such a talented side. A nice pass from you, and it leads to a goal. What are your thoughts on the assist? Karen, let me tell you something. It's always been my philosophy to do whatever is necessary to score goals. Shoot it, thread it through. As long as we score, I'm happy. I mean, I laid it on a plate for him. I'd say he owes me one. How does it feel to have played in your first derby? It was a lot of fun. Everyone definitely gives that little bit extra out there. I'm really looking forward to the next one. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Anytime. Any comment on Alex Hunter's performance of late? Bueno, jugar con Alexander es divertido, es un jugador que tiene mucha calidad, me divierto mucho y la paso muy bien cada vez que juego con él. Oi, Alex. Hold up, mate. Catch up with you in a bit, yeah? Right, guys. Nice game, mate. Really took it to us out there. Cheers. Look, back when I left, you know, all that, contracts, money, media, all got to me. Nah, man, it's all right. It's like mad, isn't it? I guess we're both just working it out. I've got a company chasing after me at the minute. Wants me to model pants for them. Won't leave me alone. Come on, let's make a move on to. My stomach's eating itself. Come in. Hey, big star, Gareth Walker. Shining so bright. I mean, I should have bought my sunglasses, sorry. Williams, what are you doing here? Ah, I'm just driving our licenseless boy here for some post-match food. You're welcome to join us. Oh, right, it's like that, is it? You two got all buddy-buddy down in the championship, did ya? Guys, it's a long time since exit trial, man. Come. Nah, you're all right, bruv. Got better things to do than hang out with you two. Ooh. Ah, leave him be. I wouldn't have been able to fit a star that big in my car anyway. Seriously, I'm hypoglycemic. What?